cara al Bicentenario conoceremos una figura muy importante dentro de la historia centroamericana y por qué no hondureña. Hablamos precisamente de José Trinidad Cabañas, siendo el séptimo presidente de la República Hondureña considerado como un ser intachable ante el manejo de los fondos públicos, teniendo su periodo en el año de 1852 hasta 1855. Así lo amplía el máster Jesús de las Heras. José Trinidad Cabañas Fiallos figura entre los personajes ilustres de la historia de nuestra nación. De cara al Bicentenario de Independencia Centroamericana, es grato poder hablar de José Trinidad Cabañas, ya que fue uno de los personajes que es considerado de la mayor rectitud, un ser intachable en cuanto al manejo de los fondos públicos y a la administración que hizo como séptimo presidente de la República de Honduras. Se desempeñó como presidente entre 1851, que es electo, asumiendo su cargo en 1852, el mes de marzo, hasta 1855. Entre sus principales compromisos fue mejorar la administración pública, política, y con ello creó las primeras 5 escuelas de instrucción con fondos gubernamentales. También asumió un compromiso serio en el apoyo a la agricultura, en lo que es la producción de junco y en el control de los impuestos estatales de cara al reconocimiento y mejoramiento de la sociedad hondureña ante el mundo. Políticamente hablando, José Trinidad Cabañas ha sido considerado como uno de los presidentes que mejor ha manejado la administración pública, relatos que resaltan dentro de la historia hondureña. Ha tenido una actuación muy importante en la medida que sentó las bases para una verdadera mejoría en lo que son las administraciones públicas de nuestra sociedad. De cara al Bicentenario, es para nosotros importante este reconocimiento, ya que ha figurado entonces como uno de los principales precursores en la política y sociedad de nuestro país de la primera mitad del siglo XIX. Tenemos también otra de los importantes méritos asociado a su gestión como un diplomático importante, aunque en el gobierno que le tocó presidir tuvo problemas con la vecina nación de Guatemala. De esta manera, en Ecos del Bicentenario queremos resaltar la figura de José Trinidad Cabañas dentro de la historia. Les saluda Josué Varela. En la celebración de los 200 años de independencia patria, en Suyapa Medios somos Ecos del Bicentenario.